Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Bienvenidos al siguiente capítulo de Red Dead Redemption 2. Vamos allá con él. No. Vale. Chivatazo. Me acaban de dar un chivatazo aquí que ha salido. Hombre, los cascos. Robo en tiendas. Vamos a ver qué es. Huesos de dinosaurios, caza de recompensas. Estampitas. Explorador, nada de desafío. Pero si no me ha salido. Ah, bueno. Bueno, si. Cuando quiera bajar. Consulta al médico. A ver. Consulta al médico de Valentine. Al parecer, el doctor Valentine realiza negocios turbios en su consulta. Investiga alrededor de la tienda para encontrar pistas. Vale. ¿Pero dónde está la que me acaban de decir? Bueno, pues vamos a... ¿Esto qué es? Robo en casas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es. Madre mía, cómo va el cura, colega. Esto me da mucha rabia, que solo tenga esta manera de andar, para esto por aquí, tío. No, Javier no. Examinar. Biblia. Vamos, la Biblia, que se la ha dejado por aquí el tío. ¡Ah, amigo! ¡Uy, uy, 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 uy! Que aquí el colega no solo le da al drinking. Madre mía. Cierra. Vaya Biblia. Que tiene el colega. Javier Escuela. Javier. I heard about a house. It could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. A family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. And they're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course, okay. It's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay. Eso es la misión secundaria. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Monta el caballo, venga, vale, vamos. Mira qué pequeño se ve este, tío. Que será el de él. Y el mío, mira qué grandote. ¿Cómo? No empezamos bien de noche porque se va a ver esto más oscuro que... Vale, se van ellos andando, ¿eh? Yo no lo toco. ¿Tengo agua? Madre mía, qué cambio más raro. Ha habido ahí, me ha pillado cerrando el agua. Que no se vea. Okay, we're pretty close now. Follow me. Stop and go on foot from here. Just up the hill this way. Follow me. Ponte, esto no vaya a ser que la liemos, parda. No va más rápido, va al nivel de él. O sea, al ritmo, perdón, no al nivel, claro. Apparently, his family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Ya sube un poco más rápido. Keep selling me on this job, don't you?
right. Tampoco tienes que vea mucho, ¿eh? Must be a lot of people living here. A large house. There could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Compañero. Oye, ¿dónde está la otra? Follow me. Claro. All these trees, I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us. Mira, que te paras un poco ya, como lleva el movimiento. Yeah, so far. Automatizado. Vale, ya me callo. Hey, keep it down. I hear voices. Where you been now, dude? Don't be boiling now, Pappy. I's gone but 10 minutes I was. You can lollygag all the now day long, cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie get all the jam! You shut your gulper, or I'll flagger your felt, I will. You need to pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! Algo traman aquí también. Understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay. Creo que es Roca. Rock over there. I'll create a little distraction. And then you jump him, okay? What kind of distraction? You'll see. Vamos a ver qué va a hacer el Javier Escuela. Al final seguro que nos toca matar a todo el mundo. Ya verá. ¡No! Quieren bajar. Se pone a subir él solo. Míralo, otra vez. ¿Dónde abrir una puerta aquí? Tío, ¿dónde cubrirme, tío? Dios, que ha prendido fuego. What the hickory happened here? We got to put this out, don't you? Oh. Hey, I keep getting busted. Let's take them out quick. The rest will be on their way. No me queda. Que yo no sé para qué estoy dando con esto. Me hago todo el mando, tío. Tengo que arreglarme el otro. Pero quieres darle, gracias. Me ha matado, lo sabía. Joder, macho, es que el control es un poco. Es un poco mierder, la verdad. Y uy, sin chutarme la estamina ni sin nada.
La estamina no, el ojo de halcón ese, el ojo de asesino. Fíjate que esta vez no me pasa. What are we doing, Javier? Okay, take cover by the. I'll create a little distraction, then you jump. Hombre. Okay? What kind of distraction? A ver si no se pone a hacer el tonto otra vez como antes. A subir la roca. Que lo voy a cubrirme. Vale, ese está cubriendo. ¿Lo vas a hacer? A ver, ya aprendí el juego. No, lo que quiero es comer. Todos los pescados aquí sin comer, tío. Ya lo he gastado, siempre me equivoco. Lo suelto en vez de disparar, macho. Parezco tonto, tío. Toma. Entiendo por qué tenemos que robarlo. Mira, le puede cerrar la puerta, tío. Golpe chamen. La podemos robar tranquilos, ¿no? Trozo de pan. Y habrá algo más de valor, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. ¿Dónde está el todo matado? ¿Aquí? Ah, vale, está aquí. Tenemos un cromo. Guardamos. Yo sé que mirar todas estas zonas, porque ¿eh? Las tampitas no podría haberla conseguido si no miro. Saqueamos. Que si va a montarse al caballo. Esto no lo veo bien, nos hemos cargado aquí a todo el mundo. Porque sí. Nada. Cigarrillos de primera, no sé por qué no me deja cogerlos. No, ahora voy, hombre, hay que. Cigarrillos de primera. Creo que me los puedo fumar. ¿20 de 20? Vale. Ahora imagino que sí que podrás. Pues puede ser.
Hombre, es que para eso vale. Pues voy a echarme otro. Hombre, que son las estampitas. ¿Ves? Colección de Flora de América. Vienen ahí. Hoy las estampitas. ¿Ves? Lo subo en divisiones. Vale, estas son las que puedes tener, pero no tengo ninguna, ¿vale? Muy bien. Tónico. Registrar caja de cartón. Ah, caja de cartón, y es registrar el cajón. Coger aceite para las armas, que de hecho las voy a arreglar. Y el sombrero no se puede coger, por lo que veo. Botella de bourbon. Tampoco se puede. ¿Esto qué hace? ¿Qué abre? La litera de toda esta gente. Registrar cajón. Una mesilla de noche. Mesilla de noche. Una silla para montar. No te subas ahí arriba, hombre. Voy a cambiar en primera persona porque si no esto es... Coger, ¿qué hemos cogido? Ron de guarana. O guaraná. Aquí viene nada más. Bueno, vamos. Aquí más cosas. A quedar caja de moneda. Medicina. Y esto no se puede abrir. Vaya caja, si parece. La única caja de aquí dentro que se puede, que parece que se puede abrir, no se abre. Vale, pues nada, vamos a ver este tío que quiere. Voy a revisar los caballos. Tiene un montón de caballos. Información. Trotón americano. Ah, pues este me lo voy a llevar, el trotón, ¿eh? Ya este no lo teníamos. No quiero llevarme. Hey, easy. House americano. No quiero llevarme una coz. ¿Qué pasa aquí? Madre mía, qué mal te has quedado, hijo. Saquear. De hecho, lo voy a utilizar el aceite. Lo que no sé. Este estará arriba. Ah, tío, ¿cómo ha subido arriba? Vamos por aquí. Y debería utilizar el aceite para arreglar las armas, ¿eh? Porque creo que van un poco. Aceite para armas, vale. ¿Y cómo era lo de las armas aquí, no? Realizar mantenimiento. Limpiar, mirar con lo que sube ahora. La barra. Vamos con la otra. Vamos a limpiarla. Voy a ponerla al 100%. Bueno, 100% para subirla, no sé qué será. Pero bueno, así se queda, el arma está limpia. Saqueamos, hay un cofre también. Ahí se puede coger también el cofre. Pero es que... No, seguramente nos van a... Bueno, no se ha pillado nadie. Aquí pasta. Bolsa de joyas. 50 dolaracos.
Y algo más. Claro. Bueno, tenían aquí bastantes cosas a coger. No, la persona no. ¡Ah! Adiós, ¿empujar a quién? ¿A él? Vale. Más pasta. Look what we have here. I told you it was worth the trouble, didn't I? Ahora se complicará, esto ha sido muy fácil. Pero bueno, no teníamos por qué armar a todo el mundo, ¿no? Sounds good. Ponte. Lo llevas puesto, se supone, ¿no? Sí. Vale, ¿dónde estaba el trotón americano? Este es chulo. A ver, el Painful. Este es el Painful. Pinehouse. Utilizar. Este es otro, ¿eh? Ah, de paso de Tennessee. Tiene frío, no me digas. Pues espérate, mi caballo. ¿Dónde? Pues sí, como va a llevar a mi caballo. Ven aquí. ¿Cómo sé eso, tío? Trotón americano, ¿verdad? Este. Isabelo, el pelaje. De carreras. Este me lo voy a llevar, ¿eh? En un momento. Inventario del caballo. Quiero la ropa. No tengo la, ¿dónde tengo la ropa? Mira, esto me lo voy a poner. Aquí la máscara. Máscara grande. Está muy chula. Se te va el gorro. Mira. ¿Eh? Se te va el gorro. Te pones esa también. Mola. Claro. Si no vas sin sombrero, dime también. Atuendo personalizado, guardado uno. Esto se imagino para el calor. ¿Sigo teniendo frío o qué? ¿Cómo puedo mirar eso? Lo del frío. Tengo frío. Estás agotamiento 900%. Peso inde. Uy, madre mía. No, o sea, esto es más flaco de lo que debería. Pues vamos a comer algo, ¿no? Lo que vamos a ir primero es a el campamento y vale, me voy a llevar al trotón. Es el de carrera. ¿Qué pata me ha dado? Ahora, ya está tranquilo. Qué susto me ha dado, ¿eh? ¿Te dará? Piscina abierta, ginebra abierta, venado. Tú estás tranquilo ya también. ¿Qué hace? You're doing good, girl.
Ven aquí. Ven aquí. ¿Por qué te bugueas? It's all right. Ordenar que te siga. Vámonos. No, quiero el mapa para volver para arriba. Bueno, para volver para arriba no, para ir al campamento. Y lo del esto también debería. Y luego vamos a ir a la... ¿quién es? John Marston también, vamos a ir ahí. ¿Vale? A por Mar... A ver la misión de Marston. Vámonos. Supone que este es el que más corre. Y debo de ponerme otra chaqueta, una para el frío. Porque ahora mismo, claro, estás arriba de las montañas. Venado. Será grande, ¿eh? Vale, aquí no llevo nada. Buah, tonto, ¿eh? Pero aquí estaba en zona de la nieve. Supone que este se... No, 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 no te vayas. Te vayas. No pierdo el otro, eh. Vale, está tranquilo, creo. ¡Me ha picado una serpiente! Ya, está tranquilo ahí. Fotón americano. Palomino se llama. Ah, si viene para acá. That's it. Whoa, now. Porque se va otra vez. Ven aquí. Easy now. Hey, hey. ¿Por qué se va? Enough. Vamos a por el otro, tío. A ver si ahora me van a huir todos los caballos. El otro lo habré perdido y todo. Ven aquí. Me he perdido otro caballo también. No, está arriba, vale, vale, vale. Pero marca, menos mal. La pica la serpiente, voy a morir.
Voy a echarme de esto. Vale. Que los quitas. Let's go, girl. Vámonos. Ahora sí. Vale, me tengo que acordar de ponerme. Por si acaso tengo que subir ya aquí al norte. Me tengo que poner una ropa de invierno. Lo voy a poner ya. ¿Dónde vas? Hey, move it. No se ha caído. Es un zorrete, hombre. ¿Cómo anda? Que me caigas por aquí, que tal. Nos hacemos polvo, caballo. Madre mía, contra los tres árboles. Vamos arriba. This way, come on. Vámonos. This way, come on. Okay, girl. Yep. A ver si llegamos al campamento. Bueno, voy a ver qué más corre, pero. O uno de carrera, pero vamos. Esto también nos sigue, ¿eh? Este sombrero. Mira, el sombrero al final lo he perdido, ¿o qué? Me cabrearía mucho si hubiese perdido el sombrero. No se aguanta bien. Guay, se hemos sí, montado a caballo, macho. Los pavos. Vamos al caballo, a ver qué la lleva. ¡Vamos! Hey, Arthur. Vamos a lo de la ropa, tío. A ver, porque tengo que ponerme una ropa. Evelyn Miller, of course. That old windbag. Tell him about Evelyn Miller, Arthur. Mostly goes over my head, Dutch. And Mike is even dumber than me. Real funny, Arthur. Curses everywhere. He's no windbag, son. He is a what's Valentine's curse?
things. Well, I didn't quite understand what the woman was saying, on account of her being a bit of an idiot, but some about a massacre and a last surviving Indian, cursing the county. Well, if they massacre people, then they deserve to be cursed. Of course. You know. But what was it? Was it just bad luck or bad weather? Guardar el caballo, el pistolero invernal, vale. Por lo menos que si tiene frío. Aquí ya no tendremos frío, ¿no? A ver, un jugador. Arthur, nada. Peso inferior al debido, o sea, tiene que comer más. Honor, estamos bien. A ver. No. Quería mirar lo del caballo. Esto, caballo. Vale. No me voy a afeitar. Va a crecer la barba, así un poquillo, ¿eh? Oh, you're more than that, Dutch. You're. Well, you're amazing. Oye, pero no sé si lo voy a perder. Espérate. Vente y atate aquí. No voy a hacer que te pierdas, te voy a quitar la montura. Pero vamos a ir con el lobo. Pero tú ya llevas montura. Ah, vale, ahora se me ha puesto este. A ver si no perdemos al trotón. Espero que no. Bueno, vamos a ir ya a la misión. Con Marston. Madre mía, siempre lo decía mal. Marston. No Marston. Vale. Me parece que hay un establo ahí, eso parece. Vamos a ir con... A ver si este va más rápido que el otro. ¿Por qué me hace esas cosas? La guarda y se queda bugueado. ¡Adiós! Madre mía, lo siento, ¿eh? Lo siento, tío, me te voy a quitar el camino. Madre mía. Lo pasa por encima, tío, pobre tío. Tranquilizado el todo. Mira, hoy estamos con los caballos. ¿Qué ha pasado?
No me deja el tío. Venga, va. Esto lo tengo que hacer. It's okay, boy. Whoa. Easy. You're okay, boy. Vale, ahora sí, ya subió, ya ha subido, ahora ya me dejará. Déjame. Ahora sí. Cigarrillos. Vámonos. Ahora sí, continuamos la historia. You there. Would you be interested in some friendly competition? I've come all the way north from Mexico to challenge a real gunslinger. You him? Me? Real gunslinger? Espera, espera. Voy a hacer un poco de trampa. Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple. Hey, whoever shoots more of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. Hombre, eres muy lento, colega. Easy, man. Damn it all! How the hell did you beat me, huh? Better shot, I suppose. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? All right, let's do it. Aha, that's a good call, amigo. All right, real simple. First one to hit four flying birds wins. Stand near me, and as soon as they come out, it's bueno, dispara. Shot. Be patient. Ah, there they go. Shoot! Mira, tres al vuelo, mira, perfecto. Oh, man. Stupid, stupid. So sí. You can shoot, huh? Me coger el dinero, pues claro que sí. Tienes que me lo voy a dejar. Is, okay. Mira, llevamos bastante pasta, eh. Vamos a ir a por los pajaritos. Appreciate it. Sure. Me sigue este, pues ahora hemos perdido el otro. Vamos a coger los pajaritos. Esto que sea comida, imagino. Coger. ¿Son cuervos? Cuervo americano, sí. Pues creo que voy a poder cogerlos todos. Coger. Lo va a comer, hombre. Para comer y para plumas. Para dar en mal estado, pues ya lo sé. Cuervo americano. Pues vamos a ver si podemos llegar ya a hacer la misión, pues vamos. Vámonos. Pues nos hemos llevado $10, cuatro pajaritos para comer, imagino.
He gastado el eso, Pero entero. No me gustaría. Un tabaco de mascar. Qué pena, ese sí que no me ha gustado, Ese sí que no me ha gustado. Won't take long. Venado para la casa. Imagino que esta sí que solo podrás una. Pero bueno, vamos a llevarnos la otra piel. Dejamos entrada en el culo. Vale. Voy a poder cargar dos. No. Pues lo siento. Lo llevo para quien se lo tenga que comer. Llevamos dos pieles. ¿Esto qué es? Aquí hay otro. ¡Ay, qué asco! En descomposición. Vámonos. Vale. Bueno, vamos a ver si llegamos ya al sitio, aunque llevo la carne, que debería haberla. Debería devolver. O venderla en algún sitio, pero claro. Lo de las plantas, lo de safanarlo, no sé dónde los puedo encontrar. Luego lo miraré a ver. Mentira. Vamos todo, Easy, girl. Esto solo es salud, yo no quiero salud, pero bueno, vamos a darle una. It's all right. It's all right.
mía para llegar al sitio, Lo que me está costando. Fíjate que este está disparando. Derramando petróleo parte 4. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur. Está cabreado. Huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns, you're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. ¿Qué problema tengo, dice? Anyway, Arthur, el colega. What's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses. Love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Okay. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? And I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Yep. Hey, all the horses untethered? I think so. Good. They should follow on behind us. Ah, mira, qué mal que se controla. Wolfman. Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. You're gonna hurt the horses. Pero no, no volcar. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Apparently, picks up a new team of guards at the state line, so... Hay que haber perdido la carne al entrar a la misión, ya veréis. See, this is what I mean. Piden, ¿no? I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ha ha ha. You're a funny fella, John Marston. And my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. Bear left here, towards Rhodes. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? Bueno, es una piedra. Incessant. Plus, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing him. Far too much trouble for what we got out of it. Estoy sin el dead age. Takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. And look at me now, in the gunner sea. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dog, no, please. Not this again. Fine. Damn you three. Sulky, angry, scar-faced. A ver si llegamos ya. So, we blocked the tracks with the wagon, then jump. That's the plan.
Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John, secure the passenger car fast. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. Vale. We handle this right, nobody. Mira el otro. Con las patas peludas. Mr. Marston, Mr. Smith, Mr. McGuire, get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I'll do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. Pues el sombrero sí que lo he perdido, no sé dónde estará. No te deja ponerte nada más. Venga, corre. Arturo. Bastard. Bastard. All yours, Captain. We'll go on ahead. Señoras y señores. Voy a pegar paso. Everybody stay calm and don't let you get shot. Go. Everything you got. Money, valuable. There you go. Please, let's make this quick, people. Come on. We ain't leaving till this bag's full. Let's go back. I ain't got nothing. Want to have a little chat with Romeo and Juliet here? What's the problem here? No. Why did you? Money. Pay him. Don't now. Do this. Just give it to him, Tom. Please don't help me. Okay. Come on. Okay. In the bag, God, everything you got. Keep it coming. Don't be shy. People like you make me sick. ¿Qué me están dando? Ah, que encima me están dando más pasta. Si los atraco. Deal with these two, will you, Mr. M? I'm gonna count to three. One. Two. No te da la calderilla. Thank you. Please don't help me. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Make this quick. I don't want to get hurt. I'll do anything. Okay, huh? You boys need to show this son of a bitch we're going. Go ahead and look for the baggage car. Come on! Oh, Paul. Come on, partner. Come on, quick! Everything you got. Tara Calderilla, dude. You won't get a damn cent from me. Let me hand you over to my friend then. Don't make me hurt you. Money now! Son of a bitch. Come on, cough it up, people. Don't be shy. Everything you got, let's go! Quel monde sauvage! Don't do this! Je ne peux pas mourir maintenant! No! Vida de oro. ¿Tenía vida de oro? I can handle this from here. We should check on Sean. Okay. Damn it, Arthur. Okay! I don't want to get none of you folks move a muscle! You hear me? What is it? You all right? Fill the baggage car. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet? That's too much of a lie. Vamos para allá. There's probably something no tengo a tiro. Sabía, digo, me van a salir. No
Entiendo por qué no lo marca. Ah, vale, porque está deshabilitada. Espérate, un sombrero este me lo llevo. Ponga el sombrero, hombre. ¿Qué ha pasado? Bueno, no tengo ni idea de qué ha pasado. Vamos a ver. Si terminamos esta misión. Yo creo que sí, la vamos a pasar bien. Vale, vamos a ir rápido. What is it? You all right? Fill the baggage car. For Christ's sake, you ain't even taken a look yet. There's probably something in here, Arthur. Mira, ahora yo estoy rojo, el que se ha venido. La está liando. Arthur, we've got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. In that case, we're fighting. Austin, Smith, get ready. You may come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. Eh? There's a few more of them torn enough. Oye, ¿yo por qué voy con la...? Okay, let's deal with them. Last chance. Drop your weapons and get off the train. Mark, pull through the trees, you see him? Been trapped here. Va a entrar en el árbol. Es que ¿qué esperáis, colega, si atracamos un tren? Yo no sé cómo se han entrado tan rápido. Dios, esto lo que hay aquí. Se están cargando todo mi... Madre mía, por empezar a... por ir para allá. Imagino que habrá que ir matando poco a poco a todo el mundo. Sin ha muerto. Que no mueran a todos, pero es que claro. No sé si tengo lo de los caballos. Pues no aparecían los caballos. Sube más para arriba, no le des el pechamen, tío. Hay que quitar el sombrero. Ese hombre, un sombrero blanco el que se lo, pero dale en la cabeza, hombre. Por Dios. Ah, mira, sigo con la esto. Todos los que vienen, tío. Vámonos. No logro andar al caballo.
Vamos, queréis correr. La misión. Ya se está poniendo valiente el juego. Por lo que veo. No, que me tira, que me tira. No, soy el único que se ha quedado con sombrero. Hay gente de la ley, ahí enfrente. No los vean. Está bajándolo, se busca, sí. ¿Qué han pasado por ahí? No, 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 no. Ha sonado. Was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. You think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. $1,500,000, eh? Vámonos para el campamento. Go on! Whoa! Misión completada, ¿vale? Vamos a llegar al campamento a dar la carne o qué. Espérate. Yo ahora soy un sheriff, voy con el gorro blanco. Aquí tenemos recompensa de qué. $50. Esto no es nada. $50, pero claro, aquí no puedo comprarla. Bueno, la puedo comprar aquí. En Valentine. Lo que quiero es que el caballo corra un poco más. Por favor, ¿quieres correr? El caballo no corre. Casi que no tiene estamina. Pues si no, ¿qué? ¿Qué hacemos? No sé lo que me está marcando así en amarillo ahí en el mapa. ¡Mira, jabalices! Aún no los había visto. Sí, llegamos, venga, va. Y dejamos el capítulo por aquí. Pues madre mía, esto es lo pesado del juego. Madre mía, pero no está gente. Al suelo, ¿eh? Aquí te voy a dar la mollera, hombre. ¿Dónde está el otro? ¡No! El último tiro, tío. A ver cuánto me lo han quitado. Madre mía. Ya empezamos. Es que hay a veces que el control es una mierda. Hay que decirlo así.
Con esto de que te ayude el asistente, que no sé qué, tarda un huevo en meterse. Es una mierda. Y me sacas este. Sin montura y sin nada, pero ¿esto qué es? Yep, yep, here. Come on, boy. Lo he perdido. Ha muerto, ¿eh? Como en todo. No veas que he perdido todas las pieles y todo, tío. Es que qué mierda, macho. Venga. Bueno, vamos a ir a la misión. Párate. Yep. Okay, boy. Let's go. Bueno, a ver. Turrón, te quiero comer algo. ¿Limpiar? Ah, que puede. Madre mía, he limpiado el pollo, al cuervo. Diente de oro, no, si lo quieres comer. Pero en serio, que no había nadie ahí. No, si me habrá matado el caballo, te descuido. Para allá, coño. No había nadie ahí. Voy a robarte el caballo, claro que sí. No sé qué es esto. El vaso de Tennessee. Yo no quiero otro vaso de Tennessee. No te voy a acariciar a ti. ¿Testigo de qué? Se va corriendo el nota, ¿sabes? ¡Vamos! Voy con una carreta más que tú. A ver, buen hombre. ¿Que me muevo de qué? Get moving. Espérate que sigue corriendo el tío. Just get out of my way. Goddamn fool. Talk to anyone about this and you're dead. Please. This ain't a damn choice. No, bueno, eso. Don't do this. Por boca, por hacerme correr. No, what?
Y me llevo la lechera, vámonos. Puedo vender la carreta, la no sé dónde. ¿En serio, tío? ¿Dónde se voy a vender la carreta? No tengo ni idea. ¿Otro testigo? ¿Dónde está el testigo? ¿Este? Venga, sube. Yep. Boy. Yep. Ah. ¿Qué estás para mí? Porque no sé dónde las puedo vender. ¿Dónde las podía vender la carreta? A ver si me lo vuelve a decir. No. A ver si me lo dice por aquí. Marston. Creo que es este. El que quiere comprarte las carretas. Bueno, vamos allá. Vamos a venderle la carreta. Sería el arqueólogo. Esto parece que sí vamos a tardar. Pero vamos, ¿no? No me digas. Vamos por la costa. Bueno, pues nada, vaya capítulo más raro hoy. Hay un muerto. El lechero, señora. Ha venido el lechero. Es que te paras en medio. Madre mía, pues para llegar aquí arriba. Esto es lo pesado. No hay manera de que el caballo vaya más rápido. O el carro. ¿Qué vuelta me estás haciendo, ¿verdad? Una vuelta, tío. Vamos por el río. Así se limpia. No le voy a hacer caso al radar, macho. Me lleva por el lado, el lado más contrario. Da una vuelta que flipa, voy a pasar por el río. A ver si llegamos a ver qué nos dan por la torre, por la carreta. Esta tampoco será muy cara. Hombre, pero tiene lo suyo, tiene leche. Bastante, va el carro lleno. Yo lo voy dando que se van escuchando, pero no va más rápido.
Luego te digo yo. Madre mía, Willy. Y ahora como de marcha atrás. Ah. Si giras, pasamos. Venga, vamos. Ahí fue donde volteamos el otro carro. Creo que sí que fue por aquí donde volteamos el otro carro. Hay mucha vida en el juego. Esta parece mejor, que la mía. Por lo menos lleva dos caballos para tirar de ella. Venga, vamos. ¿Lo sientes en tus pantalones? Lo siento, yo tengo otra misión. Esto va a velocidad constante, ¿eh? No creéis que yo le estoy dando para que vaya más lento, que va. Cadáver por ahí, había sangre ahí a la derecha. Madre mía, en serio, menos mal que vamos abrigados, creo, porque vamos para el norte. Mira las ruedas como se han manchado de barro, porque está lloviendo, se supone, pero claro. El efecto sí, pero a mí no me hace nada. Solo sigue, mira, solo sigue, se ha empezado a mojar. Sí que se ve. Pero claro, la lluvia no se ve apenas en el juego. En la One. Imagino que en la X sí que se verá bien. Ha limpiado un poquillo las ruedas, Qué guapo la lluvia. El suelo como se moja. Bueno, la lluvia no, el suelo que se moja. Gran montaña nevada. Vale, creo que ya estamos llegando, pues ya sale en el mapa por fin. Ya me lo ha liado el GPS de las narices, tío. ¿Qué es esto? Espera. ¿Pero dónde está el mapa que yo quiero? ¿Es ese aquí donde quiero venir? Ah, pero justo tengo el campamento enfrente. ¿En serio? Pues escúchame. Ahora verás, tú ya me he cansado. Vamos a terminar el capítulo, pero bien. Espérate que está vivo. Se ha prendido fuego todo, le he dado la lámpara y se ha prendido fuego todo. Qué guapo. Y a ver si se ha prendido todo. Se han chamuscado ellos también, mira. Hola, qué guapo. Hombre, no está guapo que se chamusquen, pero. Sí, si tú le das aquí. Imagina cuando esté enchufado. No, cuando esté enchufado no, y cuando no esté enchufado. Vale.
¿Dónde se me dio el carro ahora? ¿Dónde se habrá ido el carro ahora, tío? Gomina. Para caminarte el pelo, qué fuerte, tío. Pues se quema, ¿eh? Mira, mira cómo se ha quedado. Tortitas. Verduras, tortitas. Verduras, lata. ¿Cómo sonó? Ahora sí. Vale, pero ¿dónde está el carro, tío? Ya he perdido el carro. ¿Está posible, tío? No tengo ni caballo. Ahora no está al alcance de mi silbido. Si es que la leo de una manera, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Es un árbol? Ah, mira. Este es el... el fotógrafo. Pensé que era el de venderle los carros, pero no, pues mira, pues al final ya sabremos. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves? Well, you really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Yeah, sure. You managed to attract the world's least intelligent wolf. Well, I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend. Yeah, Rose. They are not great fans of man. Don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Looks like company. Yes, yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. You don't need to aim at them. Come on. Come on. Where did he go? Good boys. Hungry boys. Come on. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They'd think it's staged. Yeah, sure. Look at them. Magnificent creatures. You've provoked them, Mr. Morgan. Help! They ain't provoked. They're just... Oh, yo lo he provocado. Tú has sido el del flag, colega. Te lo sabía. Te lo sabía, macho. Ya que me ibas a liar. ¿Es eso todo? We might have kept the wolves from the door. Era yo que me iba a salir.
Pero lo chulo que están los lobos. Whole futile existence flashed before my eyes. Yeah, they can be pretty aggressive. What a way to... Literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor colega. Skin once again. Don't mention it. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Hombre. I was just checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. You're a collector of power. I hope only in cases of self-defense. I'll be some time working on the mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. En buen estado, vale, esa está en buen estado. Esta, a ver cómo está. Y ya por aquí la vamos a dejar porque se ha alargado mucho el capítulo. Quería volver a casa, pero no tengo ni caballo ahora mismo ni nada. Eso no me gusta, que se... Que se corten las cosas así no me gusta, ¿eh? No. Eso es hasta donde tengo que ir para que aparezca el caballo ahí abajo, tío. Que es una tonta, es una locura. Que es una locura. Pero voy a robar el caballo a este. Lo voy a robar. No, claro, hombre. ¿Dónde está tu caballo? Bien mayor. Don't worry about me. Lightning doesn't strike in the same place, and neither do wolves. Imagina que le robo el caballo y se me jode la misión por robar el caballo. Pero es que tengo que conseguirlo. O sea, andando no me voy a ir, eso lo tengo clarísimo. ¿Me vas a dejar subir o no? Imagina que no te dejas subir ahora. No me dejas subir al... Déjame subir. No voy a poder subir, ¿eh? No le puedes robar su caballo, tío. Toma, encima te has llevado dos pieles. No me jodas, tío, es que esta mierda. Espérate que como pueda robar un caballo por ahí te vas a enterar. Vale, tío, otro oso, tío. Madre mía, tío. ¿Y no me vas a dar el caballo? ¿O qué? A ver si ahora me sale cerca el caballo, porque si no me voy a mosquear de verdad, ¿eh?
piel, ni oso. Mira, un caballo. Ah, y ahora sí que apareces aquí arriba, ¿verdad? Muy bien, que lo veo. Necesito esas pieles, pero para saber a dónde están. Solo queda una chimenea, tío. De la casa. Vale, ¿quieres saltar? No me parece bien que pierdas todo, la piel, todo. Pero eso no debería ser así. Pero bueno. Iremos a por más lobos. Yo veo dónde estoy yendo, porque ya me estoy flipando. Venga, va. A ver si llegamos ya a Valentine. Una santa vez. With a bullet. You're gonna be like that, I'll head off, okay? You got the right idea. Go, go, go! ¿Por qué llevo la de dos cañones? Vale, listo. Chicle de cocaína, adiós, ese le ha volado la cabeza. Yo necesito tabaco. Esto tiene lo mismo, ¿eh? Ya he perdido mi gorro. El blanco. Ese así que no me mola. Cocinarla, vale.
Voy a perder el sombrero, tío. Bueno, a ver si llegamos a casa ya. Okay, boy. Verde o el blanco, yep. El de sheriff. Vamos a llegar a Valentine y nos dejamos por ahí. Hasta el siguiente capítulo. Otra vez, macho, pero ¿cómo se puede topar tan...? Venga, vamos. Sin armas, tío. Peter, ¿qué pasó? ¿Maldito ladrón de qué? ¿Pero cómo ayudar? Llama al ladrón para coger una de bourbon si no me ibas a dar nada. Compañero. Pues por aquí, en la cabaña esta, luego ya llegaremos, porque ya no nos queda poco. Estamos aquí cerca, pero bueno. Vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos, a todas por ver el vídeo. Dadle un like si os ha gustado. Ponedme abajo en los comentarios qué os parece. Y si sois nuevos y sois nuevas, suscribiros, dar a la campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.